¿Qué tal estáis, chavales? Bienvenidos un día más fuera aquí. Mucha gente me ha pedido que haga este vídeo. Eh, no es como os lo pensáis, porque el vídeo en sí lo subiré mañana. Seguramente, cuando estéis viendo este vídeo sábado, pues mañana, domingo, lo subiré al canal principal. El vídeo comentado sobre lo que, el ridículo que ha hecho con Albertito, eh, El ridículo que ha hecho Albertito con el Rubius. Pero bueno, hoy os voy a comentar las cosas detrás que no veis normalmente y os voy si alguna curiosidad que seguramente os guste y además me gustaría deciros que, que estáis locos, de verdad. Eh, llegamos ayer a los 51.000. Mm, vamos a hacer un trato fácil y sencillo. Ahora mismo somos, cuando estoy grabando este vídeo, a las 6 y 7 del 19 del 12 de 2020, 51.200. Si sí, cuando mañana vuelvo a grabar este vídeo a esta hora, somos 52.200... Pongo eh, aquí en pantalla, nada más empezar el vídeo, una tarjeta de 10 euros de PSN. Que creo que es a lo que la mayoría le puede interesar. Fácil y sencillo, no hay más. Eh, no hay trampa ni cartón. Eh, a vosotros la apoyéis, yo os lo devuelvo. Eh, ahora seguramente Albertito haga un vídeo diciendo ¡Ezel ¡Eh, es un estafador! ¡Eso es mentira! Eh, no hace falta que lo enseñe, pero bueno. Aquí lo veis. Gracias a que apoyéis los vídeos, en los últimos 28 días, o sea prácticamente todo diciembre... He Ganado unos mil dólares, así que me puedo permitir recompensaros eh, diciendo, mostrando que, joder, si me apoyáis, yo también os doy cosas. Es simple, puedo gastarme 10 euros en tarjetas de PSN en cada vídeo, poner una para que, joder, ya que me recompenséis lo mínimo que puedo hacer. No hay más, aparte de hacer sorteos, yo creo que estas cosas pueden estar bien. Como también está bien, vamos a darle la enhorabuena al verdito, todos aplausos en el chat, porque ayer llegó a los 150.000 creo. Ayer o antes de ayer, así que muy bien, Albertito. Has conseguido subir mil suscriptores desde hace seis meses. Muy bien, Albertito. Ahí está, enhorabuena. También dices, por ejemplo, este vídeo, que luego veremos un par de cosas. Este vídeo tiene 20.000 visitas y 21 horas, en el que dices que el Ruby se ríe de mí y acaba muy mal. Eh. Este vídeo en teoría, Albertito, te tendría que, que petar, no sé, tendría que tener muchísimas visitas. Yo ayer subí un vídeo, por ejemplo, en el que hago un pregunto, en preguntas y respuestas, vídeo en el que no menciona nadie, un vídeo sencillo, no hay más, y tiene 30.000 visitas. ¿Cómo es posible, Albertito? Y el tuyo lleva más tiempo publicado. ¿Cómo es posible? Si yo solo... Yo, yo tengo que hablar de ti para tener visitas. No lo entiendo. 30.000 visitas sin hablar de ti, 20.000 tú hablando del Rubius. Luego mencionaremos por qué es, porque esta persona pues dice que es el mejor, que, que bueno, lo, ya lo veremos, ya lo veremos, porque es ridículo, pero bueno, he eh, visto que hicieron bastantes cosas. Lo primero que vamos a ver pues es este clip que mucha gente me ha pasado para que reaccione, así que reaccionamos a él y luego os comento lo que os tengo que decir. Por aquí lo vamos a ver. Es de un chaval que lo subió a TikTok, se llama Zau Zai clau No lo conocía, es de este, este TikToker. Y bueno, pues en teoría humilla al verdito en un puepe. Vamos a ver lo que hace. Ok, pues vamos a darle, ¿no? Bonita canción con Cooper, sin? no vamos a mentir. ¿Qué? Espero que no me salte el Cooper, ¿Sí? Y chavales, si no lloraremos todos. Pero tío, si tienes macros, digo ya, hombre. No, que no tengo, hermano. Soy de maldito, playa. Como tú. Tu puta madre, bro, tu puta madre, hack de mierda. Eres <laughs> <Pero eres risa> o sea que Albertito se pica porque le está ganando y dice que es hacker que usa macros, vaya, excusas míticas porque él es un mango de mierda que lleva tanto tiempo jugando y no mejora. Ya lo conocemos, no pasa nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? O oh, oh, Está flipando Albertito porque le está haciendo edits. Cosa que él no le da porque evidentemente es malo y porque su cerebro no se lo permite hacerlo. Claro, flipará. Esto se llama macro llevar... Se llama estar dos años jugando Fortnite. Comprarte la renegada en la temporada 1 <laughs> y te pueden meter tus códigos de renegada. Vamos a cortarlo, chavales, porque esta canción tiene copyright y no nos gustaría no cobrar con este vídeo cuando aparte en el próximo si cumplís os voy a dar 10 euros. Así que... Podemos continuar ah, por el culo, hermano. Es un falso, hermano. Te pones a poder código todo, todo. Renega de renegada, estafar gente que son gente que dona para que hagas tus gilipolleces, ¿Tienes hermano. ¿Tienes? Eso también valía, hermano. Abortito, no, hermano. ¿a ¿dónde vas, tío? Ay, qué pasa. Ay, a piquito, bro. Ay, a piquito. Te lo que es Murray Classic, bro. Te lo presento <laughs> el Murray Classic. Ahí está. Me, me, se me ha hecho corto, ¿eh? se me ha hecho corto. En plan, vídeos en los que se humillan a Albertito y encima jugando se hacen cortos, chavales. Así que nada. Grande este tío. Espero que no nos salte el copyright. Sinceramente, recemos todos. Así que bueno, vamos con lo que os tenía que enseñar. Que bueno, pues Albertito, evidentemente, pues ha um, subido historias diciendo, estás eh, anunciando el vídeo ayer. Y atentos, <coughs> es, que, es que es que tenéis que verlo, chavales. Tenéis que verlo. Vamos allá. Vamos a darle. Estoy en mi cuenta secreta que nadie conoce. Todos activos hoy. ¿Qué? ¿Qué? No, no lo había visto entero. No, no, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, por favor, no por favor, ¿qué es esto? chavales, joder. Vale, nuevo vídeo. Review se ríe de mí, lo estafo, desliza ya. Mentira, vaya, es mentira. Se ha liado muchísimo. Se ha liado muchísimo. Deliza para arriba. Y ve lo que ha pasado con Rubius. Nuevo vídeo. Coge de aquí. Y deliza para arriba. Y ves Con el meñique. Ahí está. 10.000 visitas en solo 4 horas. Rubius, no hay perdón. Vaya locura, Albertito. Ahí está. Por un canal de 150.000 suscriptores. 10.000 visitas en solo 4 horas. Y encima mintiendo y estafando. Eso es increíble. Es una locura, vaya. Eh, aquí pone en teoría, chavales, que, que el Rubius ha reaccionado a su historia. Eh, no preguntéis. Mm, no me lo creo, la verdad. Eh, no me lo creo. Después de todo, pues evidentemente, ¿quién cojones se lo va a creer? Pero eh, en teoría, eh, Albertito da a entender que el Rubius ha reaccionado a su historia. Eh, sinceramente, en casi 2021, ¿quién se cree a Albertito? Ni su madre, sinceramente, es que ni su madre, como vimos en el anterior vídeo, ni su madre. Favorite... Ahí está la mítica foto. Qué, qué, qué malote eres, Albertito. Con una, con una bandolera de Gucci falsa, con un reloj falso que te regala una página bastante sospechosa. Qué malote eres, qué malote eres. Muy malote eres, Albertito. Yo te veo por la calle y me cruzo a cera porque es que hostia. Yo, ten, yo tendría miedo. Yo tendría miedo. Yo si algún día voy a Córdoba tendría miedo de cruzarme contigo porque eres muy malote. Me das mucho miedo, tío. Es una persona que yo tendría miedo. Lo cumplo, el vídeo de ayer está ya en tendencias, así que yo lo sabía, se iba a poner en tendencias. Se ha liado, se ha liado, así que deliza para arriba y que siga subiendo esta mierda, porque está ya en tendencias España en Tendencias. Metí el vídeo en tendencias. Sin ayuda de nadie, todo orgánico, sin promos. ¿Qué más pruebas necesitan? Soy lo más duro de este próximo 2021. Ya digo, este vídeo, chavales, mañana lo comentaremos porque es sumamente ridículo en plan, es todo mentira. Pero bueno, eh, 50 en tendencias según Albertito. Antes de continuar, eso no lo entendí. ¿Qué cojones pasó al final, chavales? En plan. Pero ¿dónde están tendencias? En teoría dice que está tendencias, pero yo no lo veo en tendencias aquí. En plan, se va a la página de tendencias, pero yo no lo veo. Yo no lo veo, chavales. Bueno, eh, según él está en tendencias. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que ahora mismo yo se si voy al vídeo sale en tendencias? Podemos buscarlo, chavales. No hay problema. Vamos a buscarlo. Me estoy metiendo aquí en YouTube. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Albertito 98. Vamos a su vídeo. Ahí está. 50 en tendencias de videojuegos. Es una locura, Albertito. Es totalme Estás totalmente ido, tío. Con un vídeo... De 20.000... 21.000 visitas en tendencias. Estás totalmente loco. Por si no sabéis cómo funciona el apartado de tendencias. Pues aquí en teoría YouTube. Eh, por ejemplo estamos en tendencias de videojuegos. Según si tu vídeo... Pues funciona o no. Lo ponen tendencias. Como veis aquí están los míticos. Y va a Rubius... Eh, Buyer de Greg. Y Mario... And Peter. Los míticos. Los míticos. Pero si bajamos... Si bajamos... Si bajamos... Si bajamos mucho... Eh, Albertito. Eh. Claro, él no lo sabe. Albertito, a partir creo que del 25 de tendencias, eh, los vídeos ya no salen. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sí, a partir del 30 en tendencias ya no sale. Así que eso de tendencias es lo mismo que, que, que como si yo tengo un vídeo normal. Pero bueno, eso es lo que le importa. Él lo falsifica cuando mi vídeo del debate entró en tendencias. Cuando este vídeo del debate entró en tendencias, que creo que lo comenté en el canal principal. ¿Dónde está? M que, madre de Dios, medio millón de visitas, estamos locos. Cuando este vídeo entró en tendencias, esta rata lo puso en su canal, en plan en su Instagram, diciendo que era el suyo. Este entró en tendencias generales, no de videojuegos, creo. No me acuerdo ya. Ya no me acuerdo, es que en teoría si pongo mostrar más tendría que aparecer la categoría, pero no aparece la categoría del vídeo. Pero bueno, eso, que enhorabuena Albertito por meter un vídeo en 50 de tendencias, que creo que es lo último. Enhorabuena Albertito, enhorabuena. ¿Sabéis por qué entró en tendencias? Seguramente porque YouTube detectaría que con 20.000 visitas... Tener eh, 5.800 dislikes Y 1.700 comentarios insultándolo Pues diría, hostia, este vídeo está siendo muy... Eh, tiene mucha interacción Lo pondría en tendencias Así que enhorabuena Albertito, tu vídeo está en tendencias En cuanto a lo del Rubius, el vídeo del Rubius Pues evidentemente es mentira eh, Cuando le dan ya un poquito él ya lo aprovecha Como yo con él cuando hago vídeos <laughs> Pero bueno, aquí lo veis eh, Este es un clip que también tiene relación en el que eh, Gref, pues es que, es que verlo, por favor. Yo ya no puedo más. Ya Albertito ya lo subí diciendo, jaja, ya no puedo más, lo hice por mí. Está <laughs> aquí. Pero bueno, eh, eso, que las historias, en sus historias, creo que cerra la pestaña, ¿no? En sus historias de Instagram pone que el próximo 21 la va a romper, el 2021, que es el mejor. Por aquí tengo una captura que puso en su Instagram, que por aquí veis que eso, creo que fue <coughs> antes, antes de ayer. Como veis, pues eso, es una captura en la que pone su creador estudio el móvil y pone que está en la de los 150.000 suscriptores como veis en los últimos 28 días más de 1.700 personas eh, se han suscrito 400.000 eh, 400 visitas y 1,7 millones de minutos eh, reproducidos de visualización y bueno por aquí nos vemos en las estadísticas del último vídeo eh, <laughs> esta retención de audiencia por si no sabéis, esto es la media de visitas, la media de tiempo que ve la, eh, el vídeo la gente, la media de tiempo que ve en segundos, en minutos la gente, pues tus vídeos. Lo normal es que de Albertito sus vídeos los vean dos minutos, entre 2 minutos y 2,22, o sea que eso es una bazofia. Sus vídeos normalmente duran 8 o 10 minutos y lo ven las personas como de media 2 minutos. Y este vídeo, que dura casi 9 minutos, lo han visto de media 1,39. Por eso hay mucha gente que dice, no, es que tiene muchas visitas, 50.000 visitas de él Es que esto es. Eh... Por ejemplo, este título ya lo cambié. Antes este título ponía Estafador Reacción al evento de Galactus. Me desmayo, nada, haciendo el su normal, pero bueno. Que antes ponía estafador para llamar la atención. Y esto se demuestra. Que la gente no. No... no es que para quién cojones quiere ver este vídeo de Albertito racionando haciendo el su normal. Nadie. Se ve en, las, en la media. 1,39 minutos. Qué ridículo. En plan, con esto. El, ni YouTube recomienda el vídeo. Y ganas mucho menos. Porque lo que le importa a YouTube es cuanto más tiempo ve la gente tu vídeo para que se reproduzcan los anunios, Los anuncios, perdón, si tu vídeo pues lo ve de media muy poca gente, no se van a reproducir tantos anuncios y YouTube no lo va a recomendar. No tiene ningún tipo de sentido. Así que bueno, no rayéis, porque alberto, ya digo, tapó lo que gana en el último mes, pero con 400.000 visitas, contando solamente anuncios, ¿qué puede ganar? Con un millón. no sé. Yo creo, no lo sé seguro, pero como mucho, como mucho, quiero ver los vídeos que tiene, como mucho, porque hay gente allá diciendo, no, es que está ganando dinero, cel, le estás dando bola. Como mucho, si nos vamos a su canal, estos son los vídeos que tiene públicos, como veis no tiene muchos vídeos públicos, estos son los vídeos que le han dado visita seguramente en el último mes, Alguno de estos evidentemente también, pero como mucho, yo creo que 100, 200 dólares. Como mucho. En el último mes habrá ganado de monetización de YouTube. Podéis decir que es mucho, es poco, pero... No... No sé. No, no, es una locura, no es una locura para, para, en plan, es que, es que, ojalá saber lo que gana, en plan, la monetización que tiene, porque debe ser una mierda, con, con la retención de audiencia que tiene, será ridícula, así que no rayéis, no tiene que ganar un pastizal porque la gente no, casi no le ve los vídeos, casi no tiene retención de audiencia, entonces, no, no, eso no se, no se ejemplifica en dinero, no, no, no va a ganar mucho dinero. Así que nada, mis panas. Eh, nos vemos mañana con otro vídeo. Mañana también se viene vídeo al canal principal. Estamos ahora mismo en directo en la plataforma morada. Eh, acordó suscribiros si queréis que en el próximo vídeo ponga una tarjeta ahí de Zulus de PSN. Y nada, un beso. Adiós, mis panas. Me a detener la grabación que se me ha ido el ratón. <laughs>